Ambrosio Fornet, nacido en Veguitas en 1932, es ahora mismo nuestro principal crítico literario. A partir de sus primeros libros, en blanco y negro y en 3 y 2, ya sentó pautas y estableció cánones para la cuentística cubana y para ciertas zonas del pensamiento literario. En realidad, en los años 60, hizo un enorme trabajo como editor en el Instituto Cubano del Libro y se desempeñó también como un hábil polemista en polémicas alrededor de la vigencia y de la utilidad de una literatura experimental a nivel cubano y a nivel internacional. Su polémica alrededor de los temas del intelectual y la revolución, que fue publicada en Casa de las Américas, hizo también época. En los años 70 se dio a la tarea larga y fructuosa de construir nuestra primera y hasta ahora única gran investigación sobre el libro cubano, el libro en Cuba, que fuera premio de la crítica y que demoró precisamente 14 años en imprimirse. En este largo periodo también trabajó como guionista de cine, como profesor de guión de cine y al mismo tiempo trabajó durante muchos años muy cerca de la gran figura de Tomás Gutiérrez Alea, para lo cual publicó Retrospectiva Crítica de Gutiérrez Alea e Introducción al Cine Cubano, que lo hizo para el Centro Georges Pompidou en París. Ambrosio ha sido muy traducido, muy leído, y en los últimos años ha trabajado también con algunos criterios relativos a la literatura del exilio, en los dossiers publicados en la Gaceta de Cuba, en fin, en una larga jornada en la cual se ha destacado como investigador, como polemista, como crítico, como autor de ficciones de cine, como teórico de la literatura y, por supuesto, también como una figura relevante del pensamiento cultural cubano. En realidad, todo esto parecería imposible si yo pienso que Veguitas, en 1932, tendría, si acaso, 10.000 habitantes, si acaso. Un pueblito enclavado entre Bayamo y Manzanillo, a 27 kilómetros de Manzanillo y a 47 kilómetros de Bayamo, donde pasaba un largo ferrocarril a la izquierda y donde uno de los afluentes del Yara irrigaba una de sus grandes llanuras. ¿Cómo fue que Ambrosio Fornet entró al mundo intelectual, al mundo de la cultura, habiendo nacido allí, en un lugar tan alejado, al parecer, de todo lo que fuera la cercanía con el libro, con el cine, con el arte? Es una interesante pregunta que te revela, por otra parte, ciertos misterios de la forma en que circula los estímulos a la vocación y los estímulos a la proyección, vamos a llamarlo así, cultural o social de un individuo. Son caminos misteriosos. En este caso se trata simplemente de dos factores que creo que fueron determinantes. Uno, en mi medio social, mi casa, mi hogar. Y dos, el hecho de que siendo yo un niño asmático, me podía permitir el lujo de faltar a la escuela con bastante frecuencia. Porque había la teoría entre los padres y los viejos en general, que el niño asmático no debía exponerse a las corrientes de aire y por consiguiente no debía salir al patio, a la calle, etcétera, etcétera. En otras palabras, debía estar recluido. Y ese estado de reclusión es el estado perfecto para el aprendizaje de la lectura. Entonces, ese era un factor. El otro factor era el hecho de que había libros en mi casa. Muy pocos, pero es evidente que mi madre era lectora. Y yo descubrí muy temprano, antes de los 7 años, no creo que leyera con la misma intensidad en esa época, sino un poco después, pero ya en esa época sí recuerdo haber descubierto los libros de Blasco Ibáñez, los libros de El Caballero Audaz. Mi madre tenía ciertas exigencias literarias, pero no tantas, porque entre El Caballero Audaz y Blasco Ibáñez había cierta distancia. Pero sobre todo, los 20 tomos de El Tesoro de la Juventud, una edición bastante conocida en Cuba. Después de decirlo en alguna parte, muchos me han dicho, yo también de muchacho leía El Tesoro de la Juventud, que es una especie de enciclopedia de conocimientos diversos. Yo lo leí.
Tú lo leíste. Ya tenemos un caso y tú no eres de La Habana ni eres de ningún centro cultural importante. Bueno, espera, hay una diferencia entre Manzanillo, que siempre tuvo una vida cultural relativamente importante, y por supuesto Bellita. Bellita pertenece hoy a Yara, de donde, por cierto, es mi abuela. Mi abuela nació en Yara, mis padres y todos mis hermanos nacieron en Bellitas. Pero ¿qué ocurrió? Que nos mudamos para Bayamo cuando yo acababa de cumplir 7 años. De manera que en realidad toda mi vida adolescente y adulta se desarrolló en Bayamo, ¿no? Tengo un amigo que dice, tú eres de donde hiciste la secundaria. Y es porque es el momento en que uno toma conciencia de que uno es una persona distinta y empieza a hacer relaciones, empieza a definir gustos, vocaciones, etcétera, etcétera, y efectivamente. Pero sí tengo la impresión de que es en ese momento, en el momento en que yo descubro que el libro existe y que el Tesoro de la Juventud no solo está lleno de láminas, sino está lleno de historias y está lleno de fábulas de Samaniego y está lleno de preguntas interesantes. ¿Por qué giran los remolinos? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué la gota cae? Ese tipo de preguntas que en un momento determinado de tu vida, cuando te abres a la realidad y al mundo de la cultura y de los fenómenos naturales, empiezas de pronto a hacerte, ¿no? Y en el tesoro de la juventud estaban las respuestas. Entonces yo me acostumbré a ir a buscar las respuestas al mundo, al universo, etcétera, en el tesoro de la juventud. De manera que la famosa frase de Borges, el universo concebido como una biblioteca, se puede aplicar en este caso a los muchachos que leían el tesoro de la juventud. Desde luego, yo te hago una pregunta con alguna malicia, porque yo soy de Manzanillo y sé muy bien que Bayamo y Manzanillo fueron centros de irradiación cultural desde el siglo XIX. No dejaron de serlo. Hubo una burguesía emprendedora encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, por los Osorio, los Macé Osorio, por tantos patricios que dejaron en ambas ciudades una tradición de cultura. De manera que esa no es precisamente mi pregunta maliciosa, sino la que voy a hacerte a continuación. ¿Cómo es posible que tú, que publicaste en 1958, en diciembre de 1958, tu primer libro, A un paso del diluvio, título profético, si los hay, que era un libro de narraciones, un libro de cuentos, luego empezaste a trabajar, recién llegada la revolución, en el campo de la edición, de la investigación, de la crítica, y no volviste a la ficción literaria? ¿Por qué? Porque, bueno, me ha quedado una duda con respecto a eso, una pequeña generalización territorial que has hecho. Mientras que Manzanillo siempre fue un centro cultural importante, o relativamente importante, tenía la revista de Sariol, Orto, tenía Navarro Luna, tenía Luis Felipe Rodríguez. En Bayamo ese fenómeno no se dio. Bayamo fue espléndido en el 68 y sus inmediaciones. Y la producción literaria de Bayamo, no solo Céspedes, Úrsula Céspedes de Canaverino, Fornari, etcétera, etcétera. Lo de Bayamo fue realmente impresionante en cuanto a producción, para no hablar de los grandes intelectuales tipo José Antonio Saco, etcétera, etcétera. Pero después en el siglo XX ya no. Y muchas veces alguien me preguntaba, ¿por qué en el 68 sí y en el siglo XX no? Bueno, pues eso habría que estudiarlo. ¿Por qué determinadas ciudades en determinados momentos de su vida, Florencia o las ciudades del Mediterráneo europeo en el siglo XVI fueron extraordinarias ciudades y siglo y medio después ya no, se habían opacado? ¿Qué pasó? Nunca he estudiado eso. Se habla del río. El río en una época llegaba hasta el Guacanayabo y era una vía para el contrabando extraordinaria, es decir, se podía ir hasta... De hecho, en nuestra primera obra literaria, El espejo de paciencia, ahí están los bayameses que parten corriendo a Manzanillo para enfrentarse a Gilberto Girón, etcétera, etcétera. El río creo que yo que desempeña un papel importante en el auge de la ciudad y, por consiguiente, un cierto nivel de riqueza que hacía, creo yo, que las familias bayamesas se ocuparan de hacer que sus hijos estudiaran, de mandarlos a Santiago, de mandarlos a La Habana, porque no había grandes centros docentes en Bayamo, pero sí en Santiago, Juan Bautista Zagarra, etcétera, etcétera, y por supuesto en La Habana. Ese misterio está por esclarecer, no vamos a esclarecerlo ahora porque yo no tengo ni siquiera inicios de conatos de
bueno, de respuesta. Pero solo un dato para ese misterio. La burguesía bayamesa, después del incendio de Bayamo, se dispersó. Se dispersó. Y la fuente de esa cultura se dispersó hacia Manzanillo y hacia otras zonas de Oriente. Ni menos, y para fuera de Cuba ni más ni menos. Uno de los hombres más ricos de Cuba, después de algunos de los grandes sacarócratas occidentales, era justamente Aguilera. Y Aguilera muere pobre en el exilio. No, y soñando con la independencia de Cuba, que nunca logró ver, ¿no? De manera que sí, efectivamente, esa es una de las... Bayamo pagó caro el hecho de haber iniciado la guerra de independencia y su propia incineración, ¿no? Pero pasamos a la segunda pregunta, que es mucho más fácil, porque en realidad yo no empiezo como narrador. Estando en Bayamo, yo trabajaba en un banco, el Banco Núñez de Bayamo. Cuando terminé mi bachillerato, traté de venir a La Habana para conseguir un trabajo y matricular en la universidad y no conseguí el trabajo. Y por consiguiente tuve que regresar a Bayamo, pero dentro de la mala suerte, con buena suerte, porque empecé a trabajar en un banco, el Banco Núñez de Bayamo. Y en un plazo, durante 6 años trabajé en un banco, y en un plazo relativamente breve llegué a subcontador. El sueldo del subcontador eran 215 pesos, 215 pesos en Bayamo en el año 1950, era una fortuna. Yo viví en mi casa. Mamá me decía, ¿cuánto me vas a dar? Y yo decía, te voy a dar 40 pesos. Y ella me decía, ¿pero cómo 40 pesos solamente? Y yo le decía, mamá, es que estoy ahorrando para viajar. lo tenía todo. Y efectivamente ahorré para viajar. En el año 55 me fui de turista a México durante todo un mes. Bien, pero la historia es esta. ¿Por qué la hago? Porque siendo trabajador del banco, había una revista de los bancarios de Cuba que se llamaba El Bancario. Y esa revista organizó en 2 años consecutivos, que creo que fueron 51 y 52, 52 y 53, no recuerdo, organizó concursos literarios de ensayos. Y yo, modestamente, me da pena decirlo ahora, pero no me queda más remedio, yo me gané los dos concursos, uno tras otro. El primero con un trabajo sobre Martí, como es natural, cualquier joven que se respetara en esa época, o escribía sobre Céspedes o escribía sobre Martí. Y el segundo, con un ensayo sobre el genio político y el líder, las diferencias, que no era más que una enorme glosa de los libros de Ortega y Gasset. El tema de nuestro tiempo, Montesquieu, es decir, perdón, Mirabeau o El Político. Entonces, penetrado con los libros de Ortega, que me los había leído todos, además de haberme leído todo Unamuno, etcétera, etcétera, la generación del 98, pero sobre todo los libros de Ortega, escribí ese segundo ensayo. Y me gané también el premio. Quiere decir que yo partí como ensayista. Y mi vocación de lector se orientó siempre hacia un tipo de literatura. Yo usaba la palabra literatura con un cierto tono despectivo que yo no sé de dónde yo lo saqué realmente. Probablemente fue de las lecturas de Vargas Vila. Vargas Vila te enseñaba a pensar en términos negativos. Todo era un desastre. Era misógino, era anticlerical, era anarquista. Era antiimperialista también, muy antiimperialista, era amigo de Martí. Vargas Vila era realmente un caso. Y es posible, yo me he preguntado, y es posible que yo haya sacado esa especie de... No porque Vargas Vila hablara mal de la literatura, porque Vargas Vila no hizo más que escribir y hablar mal de los demás escritores, sino porque ese tono impugnador, rebelde, iconoclasta, etcétera, ese tono yo lo aplicaba a cualquier cosa. Me daba lo mismo que fuera... Un sembrado de aguacate que una obra literaria. Y entonces las obras literarias que yo leía y que me gustaban eran las que tenían un trasfondo filosófico, vamos a decirlo así. ¿Cuál es ese? Unamuno, Dostoyevsky, El lobo estepario de Hermann Hesse, etcétera, etcétera, ¿no? O aquellas novelas que tenían una trama que de algún modo significaban una búsqueda de la identidad propia, el filo de la navaja. Es decir, siempre me estaba moviendo en esa zona en que la literatura era al mismo tiempo literatura y pensamiento, filosofía, reflexión sobre la vida o sobre la amistad o sobre las cosas. Mi tendencia, digamos, a buscar ese mundo de las ideas casaba muy bien con la ensayística. De ahí que me gustara tanto Ortega, que me gustara Unamuno, y en el caso de los cubanos, cosa más difícil porque eran menos conocidos, pero bueno, los que encontraba en Bohemia, Roa, Mañach, eran los ensayistas, digamos, que yo podía conocer en la época. Quiere decir que en realidad yo parto de la ensayística, pero
simultáneamente me encuentro con la ficción. ¿Qué momento fue, creo yo, clave, decisivo, además de que me sabía, por supuesto, todo Rubén Darío, desde luego, y todo la oda a Martí de Agustín Acosta, que Montañas, decidme la frase primera, vosotras que tanto lo amabais? Es decir, por supuesto que todo Neruda, por supuesto que Amado Nervo, y yo creo, y que Dios me perdone, que hasta José Ángel Buesa me sabía 10 o 12 de sus poemas, de los poemas de Oasis. Es decir, era, me entregaba también a la lectura de poesía, que siempre me gustó, no sé en qué momento descubrí las antologías de los clásicos españoles, y por supuesto me leía a Góngora, a Quevedo, a Garcilaso, con una facilidad enorme, para no hablar de los contemporáneos, ¿no? De Lorca, de Machado, etc. Pero eso siempre era una especie de afición, digamos, colateral, un poco de juego, ¿no? Y la verdadera afición era la lectura de aquellas cosas que tuvieran un carácter reflexivo, ¿no? Un día, en el viaje a México, justamente, pasando por una librería, no sé si ya había oído el nombre o si lo descubrí allí, me encontré con El proceso de Kafka. Que Dios me perdone, ese paso, el momento en que lo compré, fue decisivo en lo que es la formación de mis gustos literarios y de mi posición con respecto a la literatura. Por supuesto que me leí El proceso, y como tenía una situación desahogada, como te había dicho, empecé a hablé con mi librero era un hombre, un galleguito, le decían así el galleguito, que tenía una tienda de surtidos en general, y en un rinconcito había libros. Y él me decía, ¿quieres que te mande a buscar algún libro a La Habana? Y yo, cuando llegué de México, digo, quiero que me mande a buscar todo lo que sea de Kafka. Tengo entendido que está publicado en Argentina por MC y tal. Y me dijo, no te preocupes, en menos de un mes está aquí. Y efectivamente me fue entregando Kafka y ya yo me leí todo Kafka. Ese primer libro de cuentos míos, que se llama Un paso al diluvio, ese primer libro está muy penetrado del espíritu de Kafka. Es un libro que tiende a buscar eso mismo, es decir, la literatura como reflexión, la literatura como ejercicio, no solo de la imaginación, sino la imaginación puesta en función del pensamiento, ¿no? Diríamos que es literatura e indagación. Literatura e indagación, búsqueda de otros sentidos fuera de lo común o de lo que a veces podemos entender como el placer literario. El placer del regocijo, de la buena prosa, de la aventura, de la imaginación, más bien el regocijo de eso que no podemos captar. O como dices tú en blanco y negro, de la misteriosa relación oculta entre las cosas. Frase que yo he llevado y casi me robo para mí, y que siempre cito, y te cito como autor, para justificar de algún modo un tránsito que no abandonó la ficción realmente, porque tú volviste a ejercer como autor de ficción en el cine. Abandonó la ficción literaria y muy pronto, a principios de los años 60, empezaste a trabajar como editor, a dirigir la Biblioteca del Pueblo junto con Edmundo Desnoes. Y allí a publicar, entre otros libros, relatos Kafka y El proceso de Franz Kafka, que yo leí siendo estudiante en lo que se llamaba entonces bachillerato, uh-huh. Es decir, en el preuniversitario. De modo que tu trabajo de editor te ha llevado hasta el día de hoy 50 años de ejercicio intelectual. Editor primero en la Biblioteca del Pueblo, luego fundaste la colección Cocuyo, de grata recordación para todos los lectores cubanos de los años 60, con el primer tomo de esa colección, que si no recuerdo mal, fue Un día de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Fue la primera vez que se publicó a Solzhenitsyn en Cuba, creo que la única. Luego trabajaste en arte y literatura durante muchos años allí. Donde quiera que has estado, has hecho el oficio de editor. Eres Premio Nacional de Edición. Y desde los últimos años para acá, desde hace más de 10 años, diriges el Consejo Editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo he pensado que Ambrosio Forné como editor
y me lo han dicho otros editores que han trabajado contigo, es una especie de editor socrático, puesto que le saca a los autores el libro que ya tienen dentro, ¿sí? Y logran, de algún modo, un diálogo muy fecundo con ese autor para que el autor ponga ese trabajo de verdad en blanco y negro. De algún modo, ahí hay una labor de muchísimos años, ¿sí? De muchísimos años, y hay un magisterio que es reconocido, creo yo, por todos los editores cubanos. ¿Tú puedes abundarme un poco más en relación a esa vocación de editor en particular? Como te decía, había efectivamente pasado un poco de para un ejercicio crítico que venía un poco de atrás. Nunca tuve la experiencia anterior, antes de la Revolución, la experiencia editorial. De hecho, no existían editores en Cuba. Yo no sé cómo se le llamaban a las personas que trabajaban en Cultural S.A. haciendo los libros de texto. Yo no sé si se le llamaban editores, lo dudo mucho. Yo nunca supe que se utilizara ese término. ¿Por qué? Porque de hecho no existía lo que conocemos como editores y editoriales. Existían o imprentas donde uno llevaba su librito, su original, para publicarlo, tenía que pagar, por supuesto, por publicarlo, o los grandes consorcios editoriales, como eran efectivamente Cultural y después en los años 50, Lex. De manera que el oficio mismo de editor no existía. Ahora, cuando yo el momento del triunfo de la Revolución, yo vivo en el extranjero, vivo en Madrid, estoy estudiando en Madrid y regreso a Cuba en el 59, pero ya avanzado el 59, en septiembre, porque tenía que terminar mi curso en la universidad, no quería dejarlo inconcluso. Y me encuentro con el clima que había en el 59, un clima de trabajo, de creatividad, de todas las posibilidades abiertas, los grandes santones de la cultura y de la crítica, o no todos los grandes santones, algunos de los santones de la cultura y la crítica, Francisco Hichazo o el pobre Juan J. Remos, se habían ido o simplemente estaban fuera de circulación y nosotros simple y sencillamente ocupamos sus lugares. Nosotros nos convertimos en los historiadores de la literatura, los críticos de la literatura, etc. De una manera muy primaria, pero muy consciente también, porque teníamos una formación, una vocación, etcétera, etcétera. Todo eso me fue llevando al mundo que pudiéramos llamar editorial general, es decir, las revistas, los periódicos, Lunes de Revolución, colaboraba en la página cultural del periódico Revolución, que dirigía en ese momento Lisandro Otero, de manera que estábamos, digamos, preparados para pasar a una fase nueva, que era la de editores, el que lo quisiera hacer, ¿no? Yo había acabado de publicar, como bien dices tú, A un paso del diluvio, en Barcelona, en el 58, mi libro, pero cuando llegué aquí me encontré con que todos mis amigos, o mis nuevos amigos, a los que no conocía antes, mis nuevos amigos, escribían ficción, novelas, cuentos, y me daban a mí los originales. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de esto? Y yo, por supuesto, los leía y opinaba. Entonces, de ahí que venga una frase, no sé si Padura, si el libro no ha sido leído por Ambrosio, quiere decir que todavía no va a ser publicado, porque el autor no se atreve a llevarlo a la imprenta o al editor antes de que Ambrosio lo lea. Efectivamente, yo me dedicaba a leer los originales de mis amigos y a opinar, ¿no? Y aunque nunca lo hice por escrito y en público, pero sí en privado. Y en privado era implacable. Yo, el famoso lápiz rojo, yo leía con un lápiz rojo. ¿Cómo es posible que tú incluyas esta página en medio de esta descripción tremenda donde el personaje va a dar el salto? Así, tú te pones a divagar sobre el rayo, bota esto que esto no sirve. Entonces, eso que dicho en público o dicho a un muchacho demasiado joven le puede resultar traumático o no, se fue convirtiendo en un hábito y los amigos empezaron a apreciar ese nivel de sinceridad que no era más que un nivel de respeto hacia la propia obra. Tú mereces publicar un libro mejor. Este que tienes está interesante, pero todavía el único defecto que tiene es que le faltan 3 meses de trabajo, pero 3 meses intensos. Entonces, realmente empecé a descubrir que mis amigos agradecían ese tipo de consejos. Ya ese paso era el paso fundamental del editor. Una vez que tú estás en condiciones como crítico, como lector, de sentarte con un autor a decir esto, ya tú puedes ser considerado un editor. Te faltan otros pasos, pasos para concebir colecciones, pasos para orientar determinado tipo de literatura o no,
para agruparla, para estimularla, para desestimularla. Pero lo fundamental está, es decir, un sentido crítico de lo que tiene en la mano y la posibilidad de un diálogo con los autores, de manera que seas capaz de sacar de ellos lo que tú sabes que ellos tienen, pero que todavía no han visto porque han estado trabajando sin la perspectiva necesaria. Pero debo añadir que no fue ese el ejercicio que tuve que hacer de editor cuando me inicio, porque yo no trabajaba autores cubanos. Ya en un momento determinado, o eran ediciones R, o ediciones del Puente, los muchachos, yo todavía no estaba involucrado, o ediciones de la Unión de Escritores. Y nosotros, en la Editorial Nacional, Edmundo y yo, nos reservábamos las ediciones de autores extranjeros, no latinoamericanos, porque los latinoamericanos eran la Casa de la América. Quiere decir que en realidad el ejercicio de editor empiezo a ejercerlo en firme con la literatura extranjera. Y por consiguiente, ¿en qué consistía, digamos, el mérito? No en descubrir a los autores, porque yo no tenía que, imagínate, ponerme a descubrir o ponernos a descubrir en el año 59 a Kafka, a Joyce, a la condición humana de Malraux o al propio Solzhenitsyn. No, esos estaban descubiertos. Consistía en agrupar con suficiente malicia esos distintos autores para que formaran colecciones y convertir esas colecciones en, puesto que no había una crítica literaria permanente en los periódicos, en las revistas, que aparece Proust por el camino de Swann, entonces yo le hago una reseña al camino, no teníamos esa garantía, lo que hacíamos era, buscábamos un buen prologuista, en el caso del camino de Swann sería Virgilio, y entonces poníamos apéndices, anexos, cronologías, fotos del autor, o fotos no, dibujos del autor, etcétera, etcétera. De manera que el libro mismo se convertía en un objeto, vamos a decirlo así, autárquico. Tú teniendo ese librito, podía ser la época de Proust, un buen prólogo sobre Proust, un anexo que tratara sobre la literatura de Proust, otro sobre la memoria afectiva y la literatura, etcétera. Y cada librito se convertía en una fuente de información, de cultura, de placer, además de la obra misma, que ya la tenías en tus manos, ¿no? Bien, nosotros somos herederos de la labor que ha desarrollado la Imprenta Nacional entre los años 60, 61 y 62, y pasamos a trabajar en el 64 a principios con Alejo Carpentier, director del nuevo organismo que se llama Editorial Nacional de Cuba, sucesora de... La Imprenta Nacional había publicado toda la literatura extranjera que tenía algún mérito, desde Homero hasta Madame Bovary, desde La Guerra y la Paz hasta Moby Dick, todo el 19 y antes del 19 lo había, pero lo que no había publicado por alguna razón que desconozco, porque tenía asesores magníficos, era la literatura del siglo XX. De manera que nosotros, cuando llegamos a trabajar con Carpentier en la Editorial Nacional en el año 64, magnífico, venimos a trabajar para qué, con mucho gusto, encantados de la vida, pero nosotros tenemos nuestro propio plan editorial. Ay, ¿cuál es ese plan? Bueno, los tres primeros títulos, para que tengas una idea, son Por el camino de Swann, de Proust, Relatos de Kafka y El retrato del artista adolescente, de Joyce. O sea, en otras palabras, la vanguardia de la vanguardia en la narrativa del siglo XX. De manera que a lo que ya se había hecho sobre el siglo XIX y antes, nosotros le añadimos el siglo XX. Y ese fue, digamos, el mérito, nuestro aporte a la cultura cubana y a la cultura literaria del lector cubano, ¿no? Y siguiendo el principio de Marx, que me gusta tanto glosar, el artista cuando crea una nueva obra de arte para el espectador, crea al mismo tiempo un nuevo espectador para la obra de arte. Nosotros cuando publicábamos a Joyce, Kafka y Proust, sabíamos perfectamente que estábamos formando un lector capaces de leer a Joyce, Kafka y Proust, lo que para nosotros equivalía capaces de insertarse en el mundo moderno, como la propia revolución nos estaba insertando en el mundo moderno. Precisamente ese tránsito de un mundo a otro lo sentía yo cuando era estudiante de secundaria y de pre en La Habana, pues estudié aquí, en una frase que coloca Balzac en Papá Goriot, cuando decía: Angulema era una ciudad tan atrasada que todavía el té se vendía en las boticas. Yo me quedé de una pieza, porque en Manzanillo, en los años 60, todavía el té se vendía en las boticas.
Y entonces es una novela escrita en 1832 o 33. Ese mismo susto me llevé cuando leí el prólogo de Virgilio Piñera a Un amor de Swann, donde me decía que el novelista más importante de Francia era Marcel Proust, cuando yo creía ingenuamente que era Honorato de Balzac. De manera que aquella colección de Biblioteca del Pueblo llenó no solo los estantes de toda una generación, llenó un pensamiento. Yo me enteré de la existencia de Thomas Mann, de la existencia del propio Proust, de Kafka, de Joyce, de un Hemingway diferente, el de Adiós a las Armas, en esa edición maravillosa que se hizo, y de tantos autores que luego se completaron con una literatura todavía más contemporánea, la literatura de los 50, 60 o 40 al 60, que fue la que publicó la colección Cocuyo, de esas pequeñas joyas donde estaba El extranjero de Camus, donde estaban las cosas de Marguerite Duras, donde estaban las cosas de Alain Rovillette, es decir, toda la vanguardia del Nouveau Roman y de las tendencias un poco más extrañas, de Nathalie Sarraty, de Trópicos y de muchas cosas más. Yo recuerdo en particular el término de literatura de campaña para nombrar la colección de diarios y de otros documentos que publicaron algunos generales mambises y algunos escritores cubanos que fueron a la manigua en el siglo XIX. Recuerdo en particular tus enfoques sobre el cuento cubano, la manera tan audaz de enfocar esos criterios, ¿no? Pero están tus análisis de la novelística cubana y tus polémicas alrededor de la novelística cubana, así como una preocupación que a mi juicio es esencial, no solo tuya, pero tú la has convertido en bandera: el grado de responsabilidad que tiene un intelectual cubano con su cultura, donde quiera que ésta se realice, puesto que donde quiera que se realice fecunda la matriz esencial. Me refiero a tus trabajos sobre la literatura cubana del exilio. Es decir, todo esto ha llenado una época hasta el día de hoy. ¿Cómo colocar al Ambrosio polemista, que tuvo polémicas con sus maestros, tuvo polémicas con Santoro Portuondo, tuvo polémicas con otros escritores, con otros artistas, y que sigue teniendo polémicas no solo con sus maestros, sino con sus discípulos? Eso me parece una cosa importante. Y yo quisiera que me hablaras un poco de esta sensación, de esta necesidad que tienes tú de marcar estos territorios, y siento que para el beneficio ulterior, para una clarificación mejor de nuestra cultura. Bueno, me dejas un poco sin aliento porque partiste de la colección Cocuyo del año 65 y hemos llegado al 2000 tanto. De manera que en ese panorama siento un poco como que me pierdo, como los pulgarcitos en el bosque, así que no sabe, tiene que dejar las migajitas, ir viendo por dónde está el camino. Yo me gustaría, porque lo que has dicho del punto de partida, etcétera, me hizo recordar que no he mencionado siquiera a una persona que, sin embargo, significó para mí mucho y ejerció un magisterio callado, pero absolutamente decisivo, que fue Herminio Almendros, el pedagogo que creó la editora Juvenil, que asesoró y dirigió en buena parte las obras completas de Martí, que escribió libros que todos los niños, incluyendo mis nietos, leyeron con pasión, como era Había una vez, etcétera, etcétera, ¿no? Mi primer trabajo como editor, revisando originales y revisando textos ya concluidos, fue precisamente con Herminio Almendros en el Ministerio de Educación. Almendros tenía la filosofía de que había dos tipos de actividad mental ficcional: la que él llamaba fantasía, que es lo que conocemos, los cuentos de hadas, todos los cuentos infantiles que conoces, o cuentos que hoy llamaríamos de ciencia ficción, cualquier cuento que de algún modo toque con lo extraordinario o con lo sobrenatural, y lo que él llama imaginación, que es lo que se desata a partir de un estímulo real. Y Almendros descubre algo que después llegó a su punto culminante con textos como El cimarrón de Barnett. Es decir, descubre que la gente tiene sus propias historias que contar, y esas historias son novelas.
Esas historias son cuentos, esas historias son fantasías, esas historias son historias extraordinarias. No hay que ir a buscarlas solamente a Edgar Allan Poe, etc. Están también en la experiencia de la gente. Esa idea de que tú estás trabajando con un material dúctil, con un material que tú conviertes, sacas de un lado y lo pasas a otro, y ese otro ejerce una función sobre otra, esa idea la recibí yo de Almendros, en la práctica. Yo participé de ese proceso, ¿no? De manera que, como yo no podía hacer eso, porque nosotros éramos, como te dije, editores de literatura ya extranjera, ya escrita, por lo menos tratábamos de que la mecánica de la edición tuviera esa misma dinámica, es decir, se extrae de la literatura mundial, se pasa a la literatura cubana a través de la lectura y se espera que haya una repercusión con respecto a eso. El hecho de que tú me hayas dicho que tú leías esos libros y apreciabas esas lecturas y te sentías satisfecho con ellas, me demuestra, me llena de satisfacción oírlo, me demuestra que sí, que se logró en buena parte. Nunca pensamos que diera resultados tan brillantes como en este caso, como en el caso tuyo, porque lo que buscábamos era sobre todo lectores inteligentes y no críticos y escritores de nivel, pero evidentemente pues daba para todo, ¿no? Y empezamos efectivamente con colecciones como Cocuyo. En realidad el primer libro, que si mal no recuerdo, que se publicó en Cocuyo fue el de Máximo Gómez, fue el de la literatura de campaña. El viejo Eduard. Fue el primer, un librito muy breve. Esa idea de la literatura de campaña me surge porque yo era muy aficionado, como buen bayamés, me había leído de muchacho el libro de Maceo Verdesia, Bayamo, llenos de anécdotas y esto y lo otro, y Céspedes entró por aquí, por allá, y por acá venía Tita Calvar con no sé cuántos caballos y atravesó el río, etcétera, etcétera. Entonces decidieron quemarlo, empezaron por la farmacia que está ahí frente al parque. De todo ese mundo, para mí era un mundo, ¿cómo se llama?, familiar. Un mundo que yo había, es más, yo hasta el quinto o sexto, hasta el bachillerato, llegué a pensar que la historia de Cuba era la historia de Bayamo. Yo no sabía que había una historia de Cuba fuera de la de Bayamo. Yo creía que esa era la historia de Cuba y se acabó. Descubrí que los libros de los libros de campaña, digamos el diario de Máximo Gómez, que era uno de los más famosos, las propias obras de Máximo Gómez, de testimonial, no se leían o no se conocían. O había libros como, por ejemplo, el segundo que publicamos, se llamaba Memorias de un Mambí, del coronel Piedra Martel, lo publicó en el año 40 y pico, del siglo XX, como memoria, pero era un libro de 600 a 700 páginas, llenas de fechas, llenas de la caballería, salió a las 8:15 del pueblo de Calicito y atravesó el río Yaguarey y entrando en el pueblo tal, a las 8:30, entramos con cuatro asémilas y 22, no, eso es imposible, tú puedes leer dos páginas, tres páginas de eso, pero si yo no soy historiador, es imposible que me lea ese material, pero dentro de esos materiales, dentro de esas 600 páginas, podía haber 100 o 200 páginas que fueran realmente espectaculares. ¿De qué? De narrativa de campaña. Batallas en las que se participaba y tú estabas en medio de ese mundo como si fuera Fabricio del Dongo en la Cartuja de Parma. O bien lo que el propio Piedra Martel contaba. Me acerqué al campamento, al que acababa de llegar, estaba Masó allí con José Martí. Yo no sabía quién era Martí, yo me asomé, yo quería verlo porque me habían hablado de José Martí y era un tipo que todo el tiempo, yo lo oía decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Usted no cree? Sí, todo el tiempo decía, me cayó como una patada. Entonces me acerqué más y me di cuenta que todo el tiempo se estaba moviendo en el taburete y se paraba, iba de un lado a otro y decía, ¿qué? Y volví a interrogar a Masó. ¿Qué imagen de Martí, Dios mío? Más nunca vamos a tener una imagen de Martí como esa, nunca jamás. Si seguimos el Martí de mármol, el Martí de las estatuas, el Martí de los grandes textos martianos, el Martí de los grandes ensayos sobre Martí. Este es un hombre que sin saber muy bien quién es Martí, tiene una primera impresión de Martí. ¿Y qué sale de ese Martí? Que es un ser humano simplemente, un ser humano como cualquier otro. Se para, tal, mueve el taburete, le dice, ah, ¿sí qué? ¿Usted qué cree? Sí, va, tal, eso es todo. Entonces, esa humanización de los hombres de mármol, que son los hombres de la manigua, esa humanización tenía para mí un valor que era único. Y yo dije, no, esto no se puede perder, esto hay que salvarlo. Y efectivamente cogí aquellas 700 páginas de las memorias de Piedra Martel y las convertí en 120 páginas. Un librito así de Cocuyo que tenía toda la parte narrativa, la parte que era original de la visión que Piedra Martel tenía de la guerra. No la batalla en la que participó, el número de kilómetros que recorrió, no, su vida en la manigua y sus sensaciones, sus impresiones, etc.